¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. Bienvenidos a este resumen de agronoticias que llega a ustedes a través de los cables en el interior del país, en nuestra página web www.charruatv.com.uy, en nuestro streaming alojado en Vera TV, la televisión por internet de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos, y como todos ustedes saben, en los cables de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados en el interior. En el comienzo compartimos con ustedes nuestros avances. El ministro Tabaré Aguirre aseguró que el gobierno no tomará medidas tendientes a amortiguar los efectos de la caída de los precios internacionales en el sector productivo. Según DIEA, la reducción del área de trigo no es de la magnitud que se estimaba. La caída del área fue de apenas 68.000 hectáreas, con una superficie total estimada en casi 400.000. Exitosa campaña regional para mejorar la sanidad en la fruticultura determina mejores condiciones para la exportación, sobre todo de manzanas y peras. En instantes, estas y otras novedades del acontecer agropecuario uruguayo aquí en este resumen de agronoticias que continúa tras esta pausa. Ya volvemos. Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Los cultivos de invierno, es decir, trigo, cebada, avena para grano y colza, abarcan una superficie de 522.000 hectáreas, según estimó la encuesta agrícola de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La superficie marca una reducción de 10% respecto a la zafra anterior. Los productores estaban bastante desestimulados para plantar trigo, pero aún así, la caída del área fue de apenas 68.000 hectáreas, con una superficie total estimada en 398.000. En cebada cervecera hubo un crecimiento de 58.000 hectáreas, lo que representa un aumento de la superficie de 38% respecto al ejercicio agrícola anterior. De este cultivo se plantaron 99.500 hectáreas. La avena para grano mostró una reducción de 21.000 hectáreas, en tanto que la colza mantuvo una superficie de siembra similar a la del ejercicio anterior, luego de haber aumentado lentamente en las zafras precedentes. Continuamos con cultivos de invierno. La Dirección de Servicios Agrícolas aún no cuenta con estimaciones fehacientes acerca del estado sanitario del trigo. Todavía no hay un volumen relevante de cosecha como para realizar una evaluación, según el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni, el director de los servicios agrícolas. Bertoni, que estuvo presente en la conferencia de prensa donde se dio a conocer el resultado del Plan Sanitario Regional de Frutales, indicó que apenas se han trillado algunas chacras en el norte del país y que el grueso de la cosecha se observará sobre fines del presente mes. Las abundantes lluvias y los altos índices de humedad podrían haber generado la presencia de fusarium en importante cantidad de lotes, con el consecuente descenso de la calidad, según estiman algunos operadores agrícolas. De este y otros temas dialogamos con Inocencio Bertoni. Acá hay grandes logros. Primero, un trabajo de creación, de generación de conocimiento local a través de la Academia y la Investigación, UNIDO, Facultad de Agronomía, INIA, para el desarrollo del conocimiento necesario para implementar esta tecnología a nivel de Uruguay. En segundo lugar, un muy buen ejemplo de integración o articulación institucional donde, como siempre decimos, el Ministerio de Ganadería, que es quien tiene que generar políticas públicas, tiene que basarse en lo que es la información objetiva de la academia, de la investigación. En este caso, esto se toma, pasa por un proceso de piloto, etcétera, y hoy está integrado a una política pública clave como es la obligatoriedad de participar de este sistema para poder exportar frutales de hoja caduca al exterior. Lo cual no es una obligación por sí, es indudablemente los resultados que ha arrojado todo este proceso de trabajo permiten que la fruta que hemos exportado a Brasil, por lo menos hasta ahora, con muy bajos niveles o casi cero de intercepción, y el otro que no es ni subproducto, o es producto también de esto, es la reducción muy importante en lo que es el uso de agroquímicos en esta plantación. O sea que, por todos lados, esto cierra muy bien y
Y por suerte no es el único proyecto que estamos trabajando en conjunto con el resto de la institucionalidad. Le cambio de tema, Bertoni. Está cerrando prácticamente la zafra de invierno. En pocas semanas más se va a empezar a levantar el trigo. ¿Qué información tiene respecto de la calidad del trigo? Y algunos lugares diciendo que había algo de fusarium. Nosotros hacemos el seguimiento. Yo creo que todavía no hay ninguna masa crítica mínima de cosecha como para tener algunos datos. Algo se cosechó en la zona norte, Chapicuí, Salto, Paysandú, pero todavía muy pocos lotes. En la zona más del litoral centro había amenaza de arrancar la cosecha entre hoy y mañana, pero anoche llovió. Pero no podemos adelantar nada, simplemente sí decir que estamos frente a una zafra compleja, ¿no? Áreas un poco reducidas, rendimientos esperados que van a ser por debajo claramente de los rendimientos que hemos tenido estos años. Y bueno, y todas las condiciones climáticas se han dado en estos últimos mes y pico para tener problemas. O sea, ojalá que no se den, pero esta última semana en la zona litoral centro y sur, Colonia, Soriano, Río Negro, ha llovido prácticamente día por medio. Estamos manteniendo temperaturas diurnas muy altas y nocturnas muy altas. Y bueno, creo que en las próximas semanas vamos a tener la primera muestra de esto, pero realmente no tenemos muy buenas expectativas de la zafra.